¿Cómo te llamas tú? Juan Gamiño Gutiérrez. ¿Cómo? Juan Gamiño Gutiérrez. Gamiño, ese apellido es muy familiar para Revolución Social. Yo soy Gamiño. ¿Y por qué familiar para Revolución Social, Gamiño? No sé, oiga. Ay, tú no sabes. No. ¿Esta camioneta por qué estás aquí? Porque la compré. ¿La compraste? Sí, yo se la compré. ¿Y no sabes qué robar? No, si hubiera sabido no la compro. ¿No la compras? No. Y luego, pues, bueno, a lo mejor estaba pues barata la compré. Ah, pero yo barata. No. Sí, ¿y no sabes que lo barato sale caro? Sí, pues, sí, señor. ¿Sí sabes o no? Pero nadie anda acomodándose para sacar ganancia, mire la ganancia. Ay, la ganancia es que aquí está Revolución Social. Ahí. ¿Sabías que era robada esta camioneta? No. ¿A qué se dedican tus hijos? A trabajar, sí. ¿A trabajar? ¿En serio? No mientas. ¿En qué quedamos? ¿Cuántas veces los hemos agarrado a nosotros? ¿A ellos? ¿A ti? A mí una vez. ¿A ti y a tu esposa solapando a tus hijos? Una vez me agarró. ¿Lacras? ¿Rateros? Bueno. ¿Mafiosos? Eso sí, señor. ¿Son o no son rateros? ¿Son o no son lacras tus hijos? Lacras sí son. ¿Qué hacen tus hijos? A ver, platícanos. Pues venden hielo y mota. Ah, venden hielo y mota. Nada más. ¿Y roban o no roban? No, no roban. ¿Cómo se llaman tus hijos? Yo no los he insultado. ¿Cómo se llaman tus hijos? Carlos, Alfonso, Gamiño, Lara. ¿Y cómo les dicen? No. ¿Cómo le dicen a Carlos? Yo sé cómo les dicen. A Carlos le dicen el guache. ¿Está bien? El guache, ¿cómo el guache, no? Asalta cuentavientes, roba carro, robar. Eso sí, no sé. A ver. ¿Y al otro? ¿Cómo le dicen? El güero. El que robó la cuatrimoto de allá de Sinapécuaro, del... No sé, señor. Balneario del balneario de Atzimba. Es que yo pues no sé. Ah, ¿no te acuerdas, pues? Es que yo no se sé. Se te olvida lo que te conviene. ¿Cuántos años tienes? 73. Ah, fíjate, 73 años y solapando a tus hijos rateros. Es que yo no sé si robó. ¿Quién nos enseñó a robar? Yo no. A mí no me gusta el robar. El guache es un lacra. Trabaja para el crimen organizado. Carnal, ¿te acuerdas cuando le aventaron la granada al ejército aquí? Por supuesto, aquí. ¿Quién? No. Tu hijo, el lacra. No me doy cuenta, señor. A ver, ¿y esta camioneta quién se la robó? Con 4 o 5 años. No sé. ¿Y por qué estás aquí? Porque la estoy arreglando y yo la... La estás arreglando. Es robada. Sin vergüenza, cínico. Yo no robo. ¿No? Bueno, se la roban tus hijos y tú las arreglas, las modificas. No, tenía quebrado el tablero. Mire. Está quebrado. Oye, hasta sus hijas, ¿te acuerdas cuando llegó una Cadillac? Sí, la hija, ¿eh? Tienes una hija guapa, ¿eh? Todas son guapas, pero ella ¿sigue no estando guapa o ya no? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero ellas no roban, ¿sí? Ah, no. No, claro, ellas no. Y no se les puede juzgar a ellas no, por no, yo que sí. Hagan gracias. Sus lacras hermanos, el guache eso, y el otro. Sí, eso es roba, aparte. Yo no sé por qué no está en la cárcel, si está involucrado el guache en varios homicidios. Roban en Sinapécuaro, en Queréndaro... Se traían carros para acá, se los llevaban de aquí para allá. Esta casa está asegurada, carnal. ¿En serio? Esta casa está asegurada, aquí está asegurado, aquí al lado está asegurado. ¿Podemos toda ver la esa? Sí, toda la colonia. No. ¿Tiene sellos de esa fiscalía? Esa casa está liberada, la liberó un juez. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo fue lo del juez? Platícame. A ver, porque ahorita está muy de moda la reforma. Yo estoy preso. Al Poder Judicial. No me dejó salir que tengo que estar en la casa. Hace a ver, seis ¿cómo? Meses. ¿Estás preso? Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí en una camioneta robada? En mi casa. A ver, ¿qué estás haciendo aquí en una camioneta robada? Si se no, supone que estás preso. Yo sabía que iba a ser robada, señor. Ah, no, bueno, no. Salió robada. Pero ¿qué? Si se supone... A ver, ¿estás preso por qué delito? Por desgarramiento de sellos. ¿De sellos? Ya, ah, y eso. Entonces, ¿estás preso? ¿Estás vinculado a proceso? ¿O estás...? No sé, se pero... Se te decretó auto de formal prisión. Después de que se te que decretó auto casa. De formal prisión. Pues yo fui a unas audiencias. Y luego hay gente defendiendo a los pinches lacras. ¿Sí? Como tú y a los jueces que son corruptos. Más lacras que tú. Yo no sé qué. Por eso yo no defiendo la reforma. Aquí atrás hay dos motos que se vaya a una unidad en chinga para chacarlo. Porque sí, no vaya a ser robadas igual que la cabreta. A no, ver, ¿tú qué opinas de la reforma del Poder Judicial? Es, no sé de leyes. Sí. Esa, no, pero esa bueno, moto estás libre gracias a las leyes, cabrón. No, ya estoy preso, no puedo salir. No puedes salir, pero estás arriba de una camioneta robada. Pero yo no me la robé. ¡Esta camioneta robada! Le estaba metiendo. Muchacho, le estaba... Ver, muchacho, René, pero yo no me la robé. Un poquito para que la gente vea. Que vea. Pero yo no me la robé, ver, pues. Oiga. Esta es una camioneta robada. Este señor es el papá del guache, que es un lacra criminal, integrante del crimen organizado, dedicado toda su vida a robar, a asaltar cuentavientes, a asesinar. Iba metiendo esta camioneta que es robada
casualmente nos damos cuenta que tú deberías de estar preso. O sea, estás vinculado a un proceso y estás en la calle. Pero no me la robé, pues. Por eso, pero deberías, ¿dónde deberías estar tú? Bueno, si la camioneta me roba, yo creo que sí. No, pero a ver, estás vinculado a proceso. ¿Tienes auto de formal prisión? ¿Tienes auto de formal prisión, sí o no? Sí. ¿Dónde deberías estar tú? Pues lo que preso no. ¿Y dónde estás? En mi casa. ¿Y por qué estás aquí? Tengo mucha suerte, yo creo que. No, un juez te dejó salir. Ah, dice acá, yo pensaba como... No sé, pero me lo hicieron de peor a tus días. Vea nomás la sinvergüenzada. Con personas como tú, de verdad, uno no puede defender las reformas al Poder Judicial. De verdad. No sé qué. No sabes ni madre, no vas a ver robar. Ni no, procrear no. Ratas. Bueno, a lo mejor sí, pero roba, yo no robo. Ah, no, pero no me sí, gusta, sí, procrear ratas. H, ¿cómo es? Pues dice usted que rata, la mujer es de rata. Ah, está. Sí sabes que rata, ¿no? Pero yo no, los mandé a que tú nomás metes cameta robada a tu casa. Yo no sabía que era robada, señor. Ah, no sabía. ¿Te quiero perjudicar mi casa? No, yo me imagino que no. Y luego por una cameta como esta. Nos hemos traído. Carnal, aquí hay una moto, chica, no va a tener reporte. No, esa no tiene nada. Me la trajeron de Estados Unidos. Entonces, ¿sabes qué carro traes robado y qué no? Porque si aseguras que la moto no es robada y esta, aquí te sorprendimos. ¿Cómo? Yo no me la robé. La cometí robada. Yo la compré y la traigo para mi casa. ¿A quién se la compraste? A un muchacho, se llama Jesús. ¿Cuántos carros robados hemos sacado de aquí, de tu casa? No, hombre. A ver, estamos en Los Pirules, enfrente de Los Pirules, acá por Puerto Buenavista. Un lugar donde hemos recuperado vehículos robados, donde hemos detenido sicarios, donde nos han disparado. ¿A quién nos disparó? Tu guache nos disparó una vez. ¿Sí te acuerdas que tu guache nos disparó? Ahora, ¿para qué cártel trabaja tu guache? Porque ha trabajado para todos los cárteles delictivos. Templarios, Familia, Jaliscos, para todos los cárteles ha trabajado tu guache. ¿Para quién trabaja ahora? No lo sé, señor. ¿No sabes? Porque no. Es integrante de un cártel delictivo. O sea, él trabaja para puro cártel. ¿No? A ver, amigas y amigos, pues bueno, esto es México, es Michoacán y es Morelia. Pues, jefe, ya no la va a poder meter, la puede prender y hacerla y sacarla, para atrás. No hay un carro atrás. No hay carro. No, sácala, por favor, porque sí, aquí, sí. A ver, René, muestra cómo estamos a la mitad de la casa. O sea, si aquí nos ponemos, vamos a poner a la policía en un dilema. No van a poder, ponlas ahí, acomódense. No van a poder, ahí adentro. No van a poder accionar. Se enoja el juez. Y hermano, pon a trabajar un juez el fin de semana. Ah, no. Uf, pero a los jueces el fin de semana empieza desde los viernes, hermano. Pero cuando hay dinerito, ahí sí trabajan hasta en las madrugadas. ¿Conoces algún juez, tú? Conozco varios. ¿A quién? Nunca he tratado con ellos. Ni los conozco, no sé cómo se llaman. Pero son los que dejan salir a tus hijos libre. Sí, pues yo no los veo. Bueno, vi el que me puso pesos, sí lo vi. Acá. A ver, ¿cómo que te puso pesos? Platícanos. Preso. Ah, preso. ¿Por qué? Por desgarramiento de sellos. De sellos. Es que se meten aquí como ahorita. A ver, ahorita vamos a mostrarle a la gente los sellos. Saca la camioneta, por favor. Préndela y sácala. No hay nadie atrás, nada más no vayas a chocar, porque, oye, ya le robaste la camioneta a la víctima. A la víctima, esta camioneta es una persona. Bueno, tú la traes, cabrón. Bueno, sí. Ey, tranquilo, ¿eh? Háganse por un lado, muchachos. Vaya a volar, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? No vayas a... Despacio, por favor. Sí, señor. Esta camioneta, amigas y amigos, es robada. El guache opera donde mismo. Ey, enderezala. Endereza la dirección. No, enderezala. Enderezala. Al otro lado. No pasa nada. Apáguela, por favor. Dile que se baje. Alguien que lo acompañe para acá. Ven, hermano, vente. Ahí ya van a proceder los elementos para... Muy bien, ahí afuera detención. Sí puede actuar la policía, porque adentro de la casa hasta que un juez, ¿sí? De los corruptos jueces... No, quedan... pero esa casa está asegurada. Sí, está asegurada. A ver. No, hermanos. Son puras mujeres, cabrón. Me llamo Maricela. Sí.
No podemos hacer nada porque luego nos sí. Son casi puras mujeres que se dedican al robo de vehículos. ¿Aquí? Pero vamos a ver los sellos, hermano. Sí, mira, carnal. A ver. Para que la gente se acuerde. De los jueces. Aquí nos hemos llevado 3 motos. Ay, hermano, ¿y cuántas camionetas? Un despensador, ¿sí?, de camionetas que nos llevan. Vean los videos, compárenlos. Aquí. O sea, para que vean que no es una ocurrencia. Canal, acá nos llevamos la Cross Fox. ¿Sí? No, hermano. Bueno, aquí, mira. Montón de vehículos. Aquí. Aquí se agarró al guache que le disparó a 2 policías, que por cierto, hermano, estuvieron denunciados. Mira. Ante derechos humanos, casi los quería meter a la cárcel a los policías, ¿te acuerdas? El sí. Aguacate que les disparó. Todos bueno, los inmuebles aquí ya están asegurados, ¿ven? Casi todos. ¿Y de qué sirven estos sellos, hermano? Por eso está detenido el señor, que porque violó los sellos okay, de ese domicilio y se volvió a meter. Okay. Se supone que está detenido, hermano. Bueno, porque se supone. Yo no lo veo detenido, ¿tú lo ves detenido? Pues no. Bueno, ¿no? Aquí están los sellos. Pero en México todo se puede. Gracias, señores jueces del Poder Judicial. Ahí lo dice, nomás que no quiso soltar el nombre. Bueno.